Los artistas puertorriqueños han compartido sus expresiones de solidaridad ante el paso del potente huracán por la isla. Los máximos exponentes del género del reggaetón se manifestaron en sus redes sociales, entre ellos los cantantes Daddy Yankee y Nicky Jam, quienes utilizarán sus conciertos como instrumento para recolectar víveres y artículos de primera necesidad para los damnificados. Un saludo a todos mis hermanos que me están viendo a través de estos medios. Esto es un llamado de emergencia para toda nuestra comunidad. Estaré utilizando la plataforma de mis conciertos de New York City, Chicago y Connecticut para levantar artículos de primer auxilio para todos esos damnificados del huracán María en Puerto Rico y el terremoto en México. Este video es para Puerto Rico. La situación está muy grave. Tengo mis dos hijas por allá, mi papá está por allá, mi abuela está por allá. Casi todos viven cerca de la playa. No tengo comunicación con nadie. Y los aeropuertos están destruidos. Quiero decirle a Puerto Rico que estoy con ustedes. Voy a hacer un concierto para que todo lo que se recolecte del concierto sea para ayudar a Puerto Rico. Voy a unirme a cualquier fundación para ayudar a Puerto Rico. Voy a llevar todos los alimentos, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que Puerto Rico se ponga de pie de nuevo y cuenten conmigo para cualquier actividad, cualquier situación, porque estoy con ustedes. De igual forma, Tito el Bambino pidió una cadena de oración para su país, Puerto Rico, y publicó un video en su cuenta de Instagram donde se ve lo que María dejó a su paso por la casa del artista. En casa se metió en el primer piso todo el agua y afuera. Pero lo importante es que esta tragedia no cobre vida y que nos podamos mantener fuertes, solidarios, que es lo más importante, solidarios, y salgamos de esto lo antes posible. Así que he pedido mucha oración para el pueblo de Puerto Rico. El astro del pop y puertorriqueño Ricky Martin también fue uno de los primeros en expresarse y publicó un video en el que pide mantenerse informados y preparados para evitar daños mayores. Espero que esto solamente sea un susto. Pero nada, les mando mucha luz, muchas bendiciones y para adelante. El salsero Marc Anthony, nacido en Nueva York, de padres boricuas, escribió en su cuenta de Twitter: el poder de la oración es inmenso. Seguimos orando por Puerto Rico y México. Estamos con ustedes. Por su parte, otros reconocidos artistas nacionales e internacionales como Olga Tañón, Luis Fonsi, Wisin, Yandel y el español Alejandro Sanz también mostraron su solidaridad en redes sociales tras el fuerte fenómeno natural que sufre Puerto Rico en estos momentos.